oso interesgarria da lantzen ari zareten gaia, ez? Ari zarete planteatzen nola egin behar den politika, res publika, eta badagoela beste eredu bat. Eta planteatzen ari zarete gainera ba, ereduen arteko talka hori, ez? Badago, horretaz zerezan handia, nik esango nuke eta kokatu nahi nuke bi eredu horiek bi parametrotan, alde batetik eredu liberala, eskumak erabiltzen duena, nagusiki, eta bestalde batetik eredu soziala, ezkerrak aurrera eramaten duena. Eta bi kontzeptu horiek kontrajarri nahi nituzke, eta ipini zein den eredu baten ezaugarria eta bestearen ezaugarria. Zer esanik ez dago zein den gurea. Gurea da eredu soziala, ezkerreko eredua, betik gorako eredu bat. Baina joango naiz biak konparatzen. Esate baterako eredu liberala vertikala da, hierarkikoa eta piramidala, goitik berakoa. Eta aldiz eredu soziala horizontala da, igualitarioa da, agintea ez da heredatzen. Agintea hartzen da lanaren arabera. Hau da, buru egoten direnak izaten dira zuzen ere eredu horren alde egiten dutenak, eta ez modu erentziaren moduan jaso dutenak. Eredu liberala esklusiboa da, eredu soziala unibertsala da. Eredu liberalean opakotasuna dago, eredu sozialean gardetasuna dago. Gardetasuna exigentzia da, transparentzia. Liberalean erabakiguneak konzentratuta daude, eta aldiz guk aldarrikatzen dugun eredu horretan erabakiguneak partekatuta daude. Banatu egiten dira, eratuta daude. Eskumako politikan jendarteak ez du gunerik adierazteko, partaide izateko. Eta guk aldarrikatzen dugun politikan jendeak badu zer esana, badu gunea hitz egiteko. Bere hitza importantea da, bere hitza ezinbestekoa da. En el modelo liberal, el fuerte es el que tiene prevalencia, es el que tiene la prioridad. Y sin embargo, en el modelo que estamos predicando, en el modelo que estamos proponiendo, la prioridad la tiene el débil, la persona que necesita más apoyo, que necesita más soporte social. En el liberal, la filosofía es que cada cual tiene que salir adelante por sí mismo. Y sin embargo, en el modelo que proponemos, el grupo no abandona a ningún miembro del grupo, no se deja atrás a nadie. En el modelo liberal, la palabra tiene una importancia mínima, porque no se utiliza para convencer. El sistema es de imposición, de mandar, de órdenes. Sin embargo, en el modelo que proponemos, la palabra es fundamental. Es un modo dialéctico de convencimiento, de avanzar por medio del propio debate, de ir aportando las aportaciones que tiene cada persona para hacer un modelo común, colectivo. El modelo liberal no conoce la empatía social. Sin embargo, en nuestro modelo, la empatía social es clave, es un elemento, es un instrumento de acción. El modelo liberal no reconoce que hay conflicto de clases y además pone todos los instrumentos institucionales a favor, en beneficio de una clase, a pesar de que no reconoce que hay conflicto social. Y sin embargo, en el modelo que proponemos, las instituciones tienen que ser garante, tienen que ser instrumentos para la igualdad social, para la igualdad de oportunidades. El modelo liberal niega que haya conflicto social. Y nosotros sabemos que el conflicto social existe y que además genera irregularidades, que genera diferencias. Transizio garai batean gaude, badakigu nondik gatozen, badakigu zein den gizartean dagoen modeloa, eta badakigu beste modelo bat nahi dugula. Y como en toda época de transición, ocurre que cuando lo viejo todavía no ha muerto, todavía no ha nacido lo nuevo, y se crean contradicciones, se crean situaciones de inestabilidad, situaciones
realmente contradictorias, porque todavía estamos con un modelo antiguo, con viejos TICs, y los modelos nuevos todavía están naciendo, se están implementando. El problema no son las contradicciones que podamos tener, el problema sería no saber a dónde vamos. Y lo sabemos, lo sabemos. Tenemos un modelo de sociedad participativa, igualitaria, horizontal, donde nadie se queda atrás y sabemos a dónde vamos. Eta batzuta ikusten dugu, eta alabearrez eaiota aipatu behar dut, ikusten dugu ez dutela eredurik. Ez dakitela nora doazen, nora ezean dabiltza, edo txarragoa dena. Egiten ari dira segimiento hutsa, eta inertziaz ari dira gobernatzen. Eta finean, erabakirik hartu nahi ez izatea, hori erabaki bat da, berez, izatez. Cuando parece que gobiernan por puro seguidismo, haciendo lo que ya se hacía, no es que no se esté tomando una decisión, es una decisión consciente de no querer tomar nuevas decisiones, de no querer cambiar el modelo. Eta hori da guk kritikatu egiten duguna. Hau da, ez dutela inolako borondaterik beste eredu bat jartzeko, beste modelo bat ipintzeko. Guk uste dugu, azkenengo garaian, nabarmen, gelditzen ari dela agerian, hiru mito jausten ari direla EAJ-ak egin duen orain arteko politikatik. Ustez, gestore onak ziren, kudatzaile onak ziren, eta ez dira. Hemen Bilbon, baino hobeto, leku gutxitan ikusten ari da. Ikusten ari gara, zenolako zuloa sortu zen, ikusten ari gara, oraintxe bertan epatu den langabetuen kopurua, ikusten ari gara, hemen dauden 35 auzoetatik bakarrik 5 auzotan dagoela bataz bestekotik gora jendearen diru sarrerak eta beste 30 auzotan bataz bestekotik bera daudela. Eso no es buena gestión. No solo no gestionan bien, es que no pueden ni gestionar ni siquiera el sueldo de sus propios trabajadores públicos. Y eso lo hemos visto precisamente con el tema de la paga 14 el pasado diciembre. No son buenos gestores, es un mito que se cae. Un mito que se cae es que pueden llegar a acuerdos. No buscan acuerdos, buscan adhesiones. Lo que están buscando es con quién pueden gobernar más barato, sin necesidad de mover pieza, de mover ficha. No tienen intención de buscar puntos intermedios de manera que puedan acordar, que puedan llegar a puntos de entente, a puntos comunes con el resto de las fuerzas políticas, con los agentes sociales, con los sindicatos. Y el tercer mito que se cae, que hay una única manera de hacer política desde el punto de vista nacionalista, es esta herida. Eta demostratzen ari gara. Demostratzen ari gara aukera dugu lekuetan boteretik eta oposiziotik beste leku guztietan. Badago beste modu bat politika nazionalista egiteko. Beraz, alde horretatik ezinbestekoa da zuzen ere gaur eta aurreko egunetan hemen egiten ari zareten lana. Agerian jarri honezkero badakiguna, baina behin eta berriz esan behar dena. Ez dala fenomeno meteorologikoa krisia. Ez dala egia la que está cayendo. Esta egia da la que nos han traído. Ez da krisia, ez da berez sortu den gauza inokuo bat, gauza aseptiko bat. Badauka sepsia, badauka sama. Es la consecuencia de una serie de políticas que se han ido aplicando durante muchos años y se han ido aplicando principalmente por la derecha, tome el nombre que tome, sea PP o sea PNV, que realmente poca diferencia hay. Estáis poniendo en evidencia que hay otra manera de hacer las cosas, de una manera participativa, desde la calle, con la filosofía que tiene Euskal Herria Bildu, que la política se hace de arriba abajo y sobre todo de abajo arriba.
y que se hace de una manera conjunta, fomentando la participación, la dialéctica, la aportación de todos los agentes que tienen algo que decir. El dar la palabra a las personas que están afectadas por esas políticas, porque cada décima del déficit, cada decisión en una reunión municipal, cada política o cada norma que se aprueba en el Parlamento afectan, inciden directamente en nuestras vidas cotidianas, inciden en la educación de nuestras hijas, de nuestros hijos, incide en nuestros puestos de trabajo, en el cuidado a los mayores, en un modelo de sociedad que Euskal Herria Bildu está construyendo día a día. Beraz, alde horretatik, amaitzeko eta ez luzatzeko, bakarrik esan zein den gure eredua. Eta gure ereduan, hiru atal ezinbestekoak dira. Alde batetik, hezkuntza, osasungintza eta zerbitzu sozialak. Horiek bermatzen dute, hain zuzen ere lehen planteatzen nuen horizontaltasun hori. Etxean dirua izan ala ez, familiak ahalmen ekonomikoa eukia ala ez, mundu guztiak eukitzea bermatuta gutxienezko zerbitzu horiek. Eta horretarako sektore publiko indartzu bat. Sektore publiko indartzua hain zuzen ere berme hori euki ahal izateko. Eta hori egiten da, hain zuzen ere, neurri politikoak eta neurri ekonomikoak hartuta. Baina beti ere, eta inzidentzia egin edut horrekin, kontuan harturik eragile sozial eta ekonomiko guztiak. Kontuan harturik jendartea, sindikatuak, parlamentoan dauden alderdiak eta ez daudenak, eta horren gainean zer esan duten guztiak. Eta horregatik, eta amaitzeko, gogoratu zen olako garrantzia daukan una importancia vital la carta social que se está elaborando y que tendrá su culminación en el próximo octubre. Este va a ser un instrumento, una herramienta de trabajo, de acción, de reflexión, de ir construyendo una nueva sociedad dando voz, dando participación a todas las personas, a todos los colectivos, a todos los organismos que tienen voz, que tienen algo que decir, que son absolutamente todos y todas, porque todo el mundo tiene algo que decir. Berriz ere, nire baratxuk ez da kontzientziagatik barkamen askatuz, animo egiten ari zareten lanerako, benetan oso garrantzitsua da, honela egiten dira gauzak, eta bakarrik esan, behar dozunerako, nirekin kontatu.